güey. ¿Por qué? ¿Qué pedo? ¿Qué, güey? Me barré de mierda. No, malo, neta, güey. A ver. A ver, güey. A ver. No, güey, se iba a la cama, se iba a la cama. No, mames, güey. ¿Sabes por qué estamos haciendo estas chingaderas? No lo sé. ¡Luis! ¿Qué? Ven. ¿Qué pasó? ¿Por qué hacemos estas chingaderas? Wilson, Wilson, Wilson. Te voy a explicar. Mira. Si nosotros hacemos videos tipo Nat Geo, buena calidad, buena información, un buen contenido, como Nat Geo, acerca de animales, del planeta, la naturaleza, los seres humanos, adivina qué pasa. La gente no ve esos videos, no les gusta la información, no les gusta las cosas bien. Así que debemos hacer este tipo de pendejadas para tener vistas. ¿Qué pasa si tenemos vistas, Wilson? Si tenemos vistas, tenemos ingresos. ¿Y qué pasa si tenemos ingresos? Tenemos comida, seguimos viviendo. Entonces cállate el hocico, que de aquí vamos a comer todo el mes que entra, ¿vale? No, cagar sí, güey, pues el pedo va a ser, ¿cómo me voy a limpiar? Ahí vamos a descubrir cómo las mujeres se... ¿Sí es difícil? ¿Sí es difícil limpiarse? No. ¿No? Ah, pues ellas tienen práctica, pero uno que es novato. No, imagínate, no, ¿nunca te ha pasado así que te quede algo en la uña ahí? Nah, sí. Obviamente no lo va a decir, ¿verdad? Pues sí, pues. Pues si te lavas ya las manos, te agarra mucho papel. ¿Sí? Oh, ya. ¿Y con la uñita? ¡Sus! Te vamos a dar un tutorial. Arre, arre, arre. ¿Cómo hacerlo? Y pues bueno, banda, este reto empieza 6:58. Vamos a ponerle que a las 7, ¿no? Debemos de cumplir 24 horas con uñas de acrílico. Pues estas son las mías. Wilson, muestra las tuyas. En una mano se puso azules y en la otra se puso moradas. Vamos a continuar con este día. Pinche desmadre. Ay, gallo, dime tú, ¿qué opinas de esta mamada? ¿Ve? ¿Ve, Wilson? Vámonos. Ay. Esa es una de las más grandes preguntas que nos estamos haciendo. ¿Cómo nos vamos a limpiar el fundillo con esto? ¿Y si queda cajeta? No, con eso se van a arañar el fundillo. A mí me gustaron las tuyas, están perras, ¿eh? A mí me gustaron las tuyas. ¿Neta? Creo que no hubiese sido al revés, ¿no? Realmente no es un reto, no consiste en aguantar, en no aguantar. Simplemente queremos experimentar lo que las mujeres, no puedo decir que sufren, porque ellas ya lo manejan chido, sino que sienten, lo que las mujeres sienten al hacer este... O pasan, ¿no? O sea, los tipos de problemas que tienen cuando tienen esta pendejada. Y estoy pensando porque a lo mejor ahorita vamos a comer. Tenemos cosas que hacer, o sea, nosotros vamos a seguir haciendo lo que normalmente hacemos, mandados, actividades, pero con esto. Tengo ganas de orinar, tengo muchas ganas de orinar, banda. Obviamente no les voy a enseñar, ¿verdad? Pero...
se me dificulta, les digo. No puedo. Ya me desabroché, mira. Pero no puedo bajarme el... A ver. No puedo. A ver, ahí está. Ahí está. Ya lo bajé, ya lo bajé. A ver. Ahorita, ahorita, espera. Ahorita regreso. Ya. Pero... Dame la vela a mano. Esto va a ser un dolor de huevos. Abrocharme. Ahí está. Ahí está, perro. Anda, ahorita vamos a ir a... Me parece que vamos a ir a comprar una cámara. Sí, otra cámara, porque necesito una GoPro para hacer más contenido, pues, salvaje. Neta, mis respetos para las mujeres. Que... Porque esto es glamour, ¿sabes? No es necesario. No, o sea, no las necesitan, ¿saben? Pero es glamour... Para verse bien, a muchas les gusta este pedo. Mis respetos a esa gente. Voy a empezar a valorar cuando mi morra se ponga esta pendejada para salir. Porque no llevo ni... No llevo ni, ¿qué? ¿Dos horas? Siento que me va a dar ansiedad. Siento que me las quiero quitar a la vida. En este momento vamos a comprar una GoPro, banda, porque quiero hacer contenido más salvaje, más extremo. Nos vamos a llevar esta. Nos encontramos ahorita en una plaza. Vamos a comprar. Próximamente, banda, vamos a hacer contenido como, igual repito, más salvaje, como tipo aquí. Me gustaría ir a surfear, hacer contenido como más extremo, ¿saben? Yo soy muy ermitaño. Todo lo grabo en mi casa. Pues así vamos a empezar a hacer este contenido, guacho. Este pedo. Estaría bien coqueto, ¿no? Mira nomás, mira. Es momento de la verdad, banda. El momento que tanto desprecié que llegara, pues ha llegado. Valió madres. Me voy a bañar. Ya me lavé el culo. La neta, ya me lavé el culo. Y qué feo se siente, vías de ver, verga. Pero feo, porque me pasé esta madre. Porque cagué primero. Cagué y luego... Y qué feo se siente, hijo de su chingada madre. Wilson. Mami, ¿no está? No está. Oni. Llamando a Peter Parker. ¿Qué sería lo que ha registrado con Peter Parker, mira? Peter Parker. Dígame en TikTok. ¿Dónde andas, güey? Vine acá por donde te había dicho. ¿Por qué alguien te levantaste? Ajá. Ya ahorita, ya voy, nada, que estaba lloviendo, entonces estaba en el hospital.
¿Y andas con las uñas? Sí, verga, bueno, en la mañana, güey, te lo juro, güey, estaba así de cortármela, güey. Documentate, grábate lo que hagas, güey. Pues, con el iPhone, ¿sí? Por lo menos unos 3-4 videos, jala. Ya está, ganado, ahorita llego como en una hora. Jala, para ir a comprar, ¿no? Sí, vamos a ver. Para ver qué vamos a comer, güey. Ya me doblé la uña como 4 veces, estoy aquí en la calle y no se imaginan lo difícil que es andar con uñas. Tira uno. Estoy muy tocado. Estamos esperando el colectivo. Métete, güey. A huevo, piso uno. No. Le tiré con otra arma. El del Oxxo me dijo que me veo increíble. Nada mal, ¿eh? Nada mal para un loco del barrio. Perdimos, pero me llevé el MVP. Y eso es buena señal. O sea, para hacer mi primer partida con esas chingaderas no estuvo nada mal. Si yo sigo practicando, se me hace que, pues, a mí Donato me la pela. Buenas. Cayeron 10 pesos, güey, ya lo tuve que dejar, no lo pude recoger, güey. ¿Neta? Dale la cámara. Recoge, cabrón. Es que es como... Así me ves en la calle. 10 pesos de allá. Acompáñame, vamos al súper. Vamos a comprar para comer, güey. No, güey, tengo un verguero de tarea, bro. ¿No mames, neta? Sí, güey, es para mañana temprano. Yo necesito quitarme esto, güey. ¿Ve, tú piensas que lo propio le va a entender, güey? Está bien mierda, graba eso. Ve, está bien mierda. ¿Sí se alcanza a apreciar? Necesito entregarlo mañana temprano, güey. ¡Ja! No te agüites. A las 6 nos la quitas. Ya nos ponemos esa mamada para que nos la quiten, güey. Vamos a comprar, comemos y te pones toda la noche a hacer, güey, tarea. Para... No hemos comido nada, güey. Vamos, de volada. Vamos, pues. Venga. Deben de elegir los jitomates, depende cómo los quieran. Si los van a usar hoy, los maduritos, ¿sabes? Ese está bien variado, este no. Pero tampoco los mayugues, no se pasen de verdura. Hay que llevar pequeños y grandes, de todo, hay que variarlo. Tú échale, no hay pedo, todo va para adentro. Y este baby, ¿no? Es lo que ya estamos, ¿no? Lo amarramos. Así. Ahora. Unas 3 cebollitas, ¿no? Sí, casi una cebolla. ¿Con eso? Claro. Tan grande. Vamos a intentar amarrar eso. Así. Ahora vamos a coger los chiles. ¿Cuándo es el chile, Luis? Pues un kilito, ¿no? Sí. Elige los chiles. A ver. Parece pinza. Tenazas, ¿no? Pinza, ¿no? Sí. Como para voltear tortilla. Bueno, después de cagar, la segunda acción que más me preocupaba al tratar de realizar con esto es, pues, hacerme comer, ¿saben? Cocinar. Así que, pues, vamos a hacer algo sencillo. Tampoco quiero echar a perder, pues, comida, ¿no? Vamos a hacer huevito a la mexicana. Vamos a tratar de prepararlo. Mi hermano Wilson anda cagando ahorita, entonces hay que darle su tiempo para que se limpie bien, tranquilo y todo el pedo. Entonces, vamos para allá, vamos a darle ese pinche desmadre. Pues, primero que nada, debemos de tener todos los ingredientes en orden. Vamos a hacer huevo a la mexicana, jitomate, chile, cebolla, ¿ok? Los jitomates. ¿Te escuchaste eso? Sí. Verga, me duele. ¡Oh, con su pinche madre!
Miren, banda, yo cuando cocino me gusta, pues no hacer mi cagadero. Siempre que voy a tirar desperdicio o algo que ya no voy a ocupar, lo meto en una bolsa. ¿Hablo, Wilson? Sí, hablo. ¡Eh! ¿Qué pedo? ¿Estás grabando? ¿Eh? ¿Estás grabando? Sí, güey. Deja de grabar, güey. ¿Por qué? Deja de grabar, güey. ¿Por qué? ¿Qué pedo? ¿Qué, güey? Me barré de mierda. No, malo, neta, güey. A ver. A ver, güey. A ver. No, encima de la cama, encima de la cama. No mames, güey. No mames, güey. Lávate, güey, límpiate. No mames, no anda. Estas uñas de chill se la creyeron, ¿va? No memes. Cagaste, güey. ¿Oye, bro? No, gracias. Ah, bueno, hazlo. No, no quiero. Come cuita, pues. Ay, que no sé qué, que no cumpliste las 24 horas. ¡Cállate, hocico! Mira, son las 7:05. La misma hora que eran ayer cuando me las estaban poniendo. A las 7 ya me las habían puesto. Bueno, a las 7 ya me las están quitando. Ya está aquí, ya van a hacer. Amor, ¿puedes mostrar la hora? De aquí para que vean que no arreglé el reloj ni nada. 7:05 o no sé, 7:06 ya. 7:06, bueno, que me quiten este pinche desmadre. ¡Qué alegra! Y ahora sí, hasta la próxima y no se olviden de algo muy importante: lávense el fundillo.